Hola a todos, bienvenidos a este segundo audio de nuestra serie Los Arquetipos del Seductor y quiero eh, agradecer bueno la inmensa acogida que han tenido los audios. Eh, sé que para algunos no es fácil escucharlos, pero eh, les he añadido un pequeño link que da a la descarga directa del audio a través del servidor de Rapidshare y pues quiero que podamos eh, también eh, implementar esta metodología los audios que puedes escuchar en tu carro, en tu iPod es eh, a llevar esta información andando y por qué he hecho esta serie en audios porque creo que la riqueza narrativa nos puede ayudar un poco a que la información nos entre de otra manera diferente no, no solamente a través del canal visual sino también del canal auditivo eh, quiero empezar hablando con un tema que había dejado pendiente la, la vez pasada y era hablar del tema del enamoramiento y cómo la seducción identifica los fundamentos fisiológicos, psicológicos, mentales del proceso de enamoramiento. ¿Por qué? Porque el enamoramiento introduce en nosotros un estado de vulnerabilidad emocional, incluso racional, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de sentir es diferente. Perdemos algo así como la capacidad de pensar de manera lógica, de manera racional, de manera objetiva y nos volvemos mucho más subjetivos, mucho más apegados al sentimiento. Incluso el enamoramiento hace que muchas personas hagan realmente locuras o que su juicio sea totalmente distorsionado y que, bueno, hagan cualquier clase de decisiones que en un estado de no enamoramiento no realizarían. Entonces, los seductores obtienen poder de esos momentos. ¿Qué es lo que hace el seductor? Traslada la metodología del enamoramiento a todos los ámbitos de la vida. Es decir, procede como si quisiera enamorar a las personas en todo momento. Entonces, lo que hace el seductor es estudiar qué es lo que sucede al enamorarnos. Estudia todos los componentes. Entonces, lo que ellos hacen es tratar de sustituir aquellos elementos de lujuria con elementos de persuasión. Es decir, no quieren enamorarse de todo el mundo ni suscitar eh, pasiones profundas en todo el mundo, pero sí quieren simular ese proceso. Es decir, que la persona mentalmente y emocionalmente se sienta como si estuviera enamorada. Eso es lo que en realidad hace un seductor y ustedes lo pueden ver en las estrellas de la farándula. Incluso en muchos políticos que despiertan emociones realmente muy profundas, tienen eh, un montón de fanáticas y tienen un montón de seguidores. Es por eso, porque suscitan una especie de eh, apego emocional, apego mental, que es muy parecido al apego del enamoramiento. Entre más se trate de resistir la seducción como idea, como forma de poder, más uno se encuentra fascinado hacia el proceso de seducción. Nadie desea sentirse incómodo o tímido. Quizás ese, ese es uno de los motivos por el cual muchos estamos en este camino, porque es horrible la sensación de incomodidad o timidez o la incapacidad de cautivar personas y más aún aquellas personas que más suscitan nuestro interés, aquellas eh, personas, mujeres que más nos gustan. El poder que otorga la seducción es irresistible e inhibir el deseo de seducción es una clase de re reacción histérica, nos dicen los psicoanalistas como Freud. Eh, en general todos tenemos naturalmente algunas características de seducción que algunos llevan a eh, extremos en los cuales lo potencian artistas, políticos, eh, personas de éxito, de negocios. Desean tener la seducción porque cautivan personas y a la vez desarrollan poder sobre estas personas. Eh, Freud también nos hablaba que aquellas personas que resisten este proceso de la seducción a través de reacciones histéricas, podemos ver muchas eh, incluso eh, críticos a, las, a, a, la, a la seducción como tal, podemos ver en ellos, de acuerdo a Freud, una fascinación inconsciente por el proceso, lo cual hace que los deseos sean más fuertes. Ojo, acá hay un acá hay un elemento importante y es que justamente aquellas personas que te critican porque estás en el camino de la seducción son aquellas personas que más fascinadas están por el proceso a un nivel inconsciente, nos dice Freud. Así que por más que las personas digan una cosa o digan la otra o digan que esto es algo ridículo o lo que sea, realmente se encuentran fascinadas por el proceso a pesar de que pudiera parecer que en principio no lo están. Así que, de acuerdo a Freud, toda impresión inicial de resistencia a la seducción es una mayor atracción inconsciente al proceso de seducción. El juego de la seducción es un juego de psicología, no de belleza. Atención, esto es algo muy importante. ¿Por qué vemos en televisión que muchos hombres no agraciados encuentran a mujeres realmente hermosas y atractivas? O también puede suceder lo contrario. Mujeres que parecieran ser no muy agraciadas, pero son realmente mujeres que están con una belleza sobrevalorada, a mi modo de ver. Porque la seducción es un juego de psicología y está al alcance de cualquier persona poder dominar el arte de la seducción. Atención a esto: no está al alcance tener a cualquier mujer en el universo, sino el juego de la seducción. Es decir, puedes. Eh, crear fascinación, encanto, carisma en las personas. Sin embargo, ya crear amor es algo diferente y es allí donde yo realmente quiero ser honesto en nombre de, de los que hacemos este tipo de cosas de la seducción. Lo que necesita la seducción es poder mirar al mundo de manera diferente y esto es quizás lo que quiero hacer a través de esta serie de audios, a través de los ojos de un seductor. El seductor no se prende y apaga, no es un botón que pones en off, en off, dependiendo de... La circunstancia, cada interacción social o personal es vista como una seducción potencial. No hay momento que perder. Es decir, no puedes resignar cualquier instante porque cualquier instante te da ocasión de aprender. Muchos se relajan y dicen, no, lo que pasa es que estoy en una cafetería o no, estoy con mis viejos amigos o no, estoy con mi tía. En cualquier momento tienes que tener el botón prendido porque generar simpatía y los efectos que trae de vuelta esa seducción son efectos que van a traer... Todos los beneficios que tú desees a tu vida. No simplemente seducimos por querer estar con una mujer. No, esa es una gran mentira de la seducción. La seducción va mucho más allá. Va mucho más allá de esa generar un encanto que rodea a las personas que nosotros conocemos. Y de añadidura vas a tener a aquella mujer que tú quieres tener, que deseas tener, esa mujer que quizás estás enamorado o que te gusta. Vas a empezar a trabajar y vas a poder conseguir la mujer más adecuada para tu perfil y aquella mujer que realmente sientas sentimientos honestos por ti, porque aquí la cuestión no es de manipular a nadie, eso realmente es un poco triste. Aquí la idea es comunicarte de manera muy efectiva de manera muy persuasiva, pero respetando los sentimientos y la individualidad de la otra persona. No hay cosa más maravillosa que cuando recibe los sentimientos limpios, como vienen, honestos y transparentes por ti. Para eso, en primer lugar, hay que saber comunicarse y hay que poder venderse para que logres suscitar esa clase de sentimientos. El punto es, no trates de dividir tu vida pues cada momento será una oportunidad para ganar en práctica y hacer la siguiente, eh, el siguiente momento de seducción mucho más, mucho más fácil, mucho más abierto. Los seductores ven el mundo como guerreros y las otras personas son el terreno para conquistar. La seducción es un proceso de penetración, por eso es un proceso altamente sexual, aunque la sexualidad se disfrace de buenas maneras. Es decir, la seducción, como he mostrado, tiene sus orígenes en en la sexualidad humana y tiene sus grandes eh, fundamentos psicológicos en la sexualidad humana, sin embargo la seducción no se usa siempre en la sexualidad humana, es decir, nunca va a o no siempre va a acabar en la cama, no siempre va a acabar en la cama, atención a eso. El punto es el siguiente: la, la, la seducción usa las herramientas psicológicas del enamoramiento sin que no necesariamente llegue al sexo siempre pero su fundamento, su origen está en la sexualidad, por eso es un proceso de penetración, si lo vemos desde la óptica masculina, que penetramos la mente, que es el primer punto de defensa que tienen las personas, y luego de realizarlo se busca que el objetivo fantasee con el seductor y crea rendición hacia lo que el seductor está vendiendo, proponiendo o haciendo. Es decir, primer proceso es mente, segundo proceso son emociones y el tercer proceso es voluntad. Las personas dicen, bueno, lo que el seductor dice es cierto. Esta persona realmente me convence, me impacta, me fascina y me cautiva. El seductor tiene planes y estrategias. Acá es algo muy importante. Siempre es importante que eh, tengas los fundamentos de lo que vas a hacer, de la actividad que vas a llevar a cabo. Mm. el principal obstáculo del seductor es ver el amor como algo sagrado o algo mágico y muchos de los grandes idealistas que muchas veces escriben a mi blog tienen ese gran inconveniente y es que ven las cosas de una manera casi eh, no sé mágica de novela de cuento de televisión y bueno aunque encuentres experiencias que son así tienes que operar en el mundo de una manera pragmática de una manera eh, incluso escéptica séptica. Cuando las cosas se den y encuentres la magia, sucederá, pero no siempre tienes que estar buscando la magia en los puntos donde no se encuentra. Si llega, llegará sola, pero no tienes que andar con la mentalidad mágica de quinceañera según la cual cualquier momento es mágico y el cruce de caminos y la fantasía. Eso déjaselo a las quinceañeras que tienen muñecas de Barbie, pero tú tienes que centrarte en una visión pragmática masculina de la realidad porque si no vas a tener una visión reducida de lo que es el panorama seductor. Lo que seduce a una persona es el esfuerzo que invertimos en su beneficio, mostrando cuánto nos interesa y cuánto vale. Acá hay algo interesante y es que el seductor muestra un interés legítimo por la otra persona, incluso al punto de que es capaz de mirar la realidad de esa otra persona como si estuviera metido en sus zapatos, en sus propios ojos. Y acá hay algo fantástico y es que la indiferencia es seductora, sin embargo, en cierto punto, el interés con seguridad personal, con enfoque y con confianza es muy seductor. Una cosa es el interés donde estás botando la baba y tienes la boca abierta y haces todo lo que la otra persona te diga y el otro es el interés en el cual en tres minutos miraste a esa persona a los ojos y esa persona se sintió única para ti. Luego puedes seguir con tu vida, continuar con tu actividad. Si estás en una fiesta puedes irte a tu grupo de amigos, pero esa persona jamás va a olvidar. Esos tres minutos que le dedicaste, iba a seguir buscando por más, y allí es donde tú vas a poder volver a sembrar la semilla de la seducción. El seductor nunca se absorbe en sí mismo, ese es el gran problema de los introvertidos y de los tímidos. El tímido está por naturaleza absorto en sí mismo, está centrado en sí mismo, en qué va a pasar, qué va a hacer, eh, si lo que estoy diciendo es adecuado, qué pensarán los demás de mí. El seductor, en cambio, está mirando hacia afuera. Trata de ver el mundo a través de los ojos de la otra persona, porque estar dentro de sí es señal de inseguridad, por eso el tímido es asociado con inseguridad. Aunque todos tenemos momentos de inseguridad, el seductor busca tener las herramientas para sanarse a sí mismo. El seductor es un maestro del juego interno. El seductor no anda quejándose con los demás de que se siente inseguro, que no ha sido un buen día, que el día está triste, que está deprimido. No. El seductor elabora sus propias herramientas y busca herramientas especializadas para sanarse a sí mismo. El seductor, en este sentido, es un médico que se cura a sí mismo. Aunque eso no signifique que muestra por ciertos momentos y en momentos calculados su vulnerabilidad. El seductor se ve como un proveedor de placer. Sabe que los demás esperan placer y espera llevar a los demás más allá de sus límites. El seductor por naturaleza es un aventurero. Si estás muy metido en tu mundo, si estás muy metido en tu rutina, tienes que salir de ella porque el seductor es una persona que explora más allá de sus límites e incluso es un poco rebelde, es un poco revolucionario. Y eso es lo que inspira a las otras personas porque dicen, vaya, esta persona es un alma libre, es una, una fuerza de la naturaleza. Y las personas necesitan eso justamente. El seductor ve la vida como un teatro y el arquetipo es el de Zeus, el dios griego, el, eh, el eh, dios supremo del Olimpo, que podía asumir la figura que deseara para conquistar a la mujer que desea. Y en este sentido, el seductor es un poco camaleónico y a través de su cultura general es capaz de entender cualquier conversación, meterse en cualquier eh, mundo, en cualquier grupo y poderse eh, sumergir en su realidad. La seducción es una forma de. de Enmascararse en la realidad, porque tienes las habilidades a través de tu cultura general y del mundo que vas recopilando de meterte en la realidad de las otras personas y hacer que imaginen un mundo mejor. Y aquí te dejo un par de preguntas para concluir esta serie del día de hoy. Es la siguiente. Como seductor hay que hacerse dos preguntas básicas. La primera es, ¿qué me hace seductor? Es decir, ¿qué es lo que tengo como seductor que me hace? tener la capacidad en potencia de poder cautivar a las personas. ¿Cuáles son aquellos rasgos que yo poseo por mi naturaleza? Y la segunda pregunta es ¿qué es lo que hace la otra persona? ¿Cómo cómo se define, cómo cómo está, cómo cómo se muestra, cómo se ve? Tienes que estudiarte a ti mismo y tienes que estudiar a tu objetivo como si fueras un médico y estuvieras viendo todos sus síntomas, todos sus rasgos, todo su comportamiento. Eh, por aquí les voy a dejar en el día de hoy. La próxima vez, si les voy a adelantar, vamos a ver diferentes tipos de seducción. Y los arquetipos de la seducción se los voy a nombrar rápidamente de acuerdo a la obra de Robert Green, el arte de la seducción. Son eh, la sirena, eh, son el rebelde, el amante ideal, el dandy, el natural, el coqueto, el encantador, el carismático, la estrella. Y por último, vamos a ver los rasgos del antiseductor, es decir, aquella persona que no tiene ni idea de qué es la seducción y son aquellas cosas que deberías evitar. De cada uno de ellos, vamos a sacar pequeñas enseñanzas que van a hacer que si tú tienes un rasgo de personalidad, digas, bueno, quizás para mí el, el seductor ideal pueda ser el carismático, o quizás para mí el seductor eh, ideal pueda ser la estrella, o para mí pueda ser el natural. Bueno, solo decidirás tú, quizás vas cogiendo pedacitos de cada uno. Eh, Muchas gracias por tu atención y que comience la cacería. Hasta la próxima.